Vandalize that. Oh, yes, we can. Hold on, let me get a picture before we ruin it. Yeah, get over there. Try to look cute or something. One, two, three, four. Nice. Let's destroy this thing. I gave you a 3D booger. No! Is it weird that he's decorating himself? Does anybody else find this kind of odd? I like it. Not bad, right? That's awesome. Much better. Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Aquí Evil Go y sean todos y cada uno bienvenidos a un nuevo video. El día sábado salió una promo para la segunda mitad de la temporada 10, la estaremos analizando y dando algunas teorías. Para los que no saben cuándo regresa The Walking Dead, es prácticamente en un mes, el 23 de febrero y termina el 12 de abril, que ya se confirmó que cuando termine la temporada 10 inicia inmediatamente la nueva serie War Beyond. Esta promo la abrimos con un primer plano de Daryl caminando hacia afuera de Hilltop. Los susurradores ya llegaron con su horda, así que Daryl tomará su nueva arma, una maza, y colocarse en las filas del ejército que estarán defendiendo las puertas de Hilltop. Que por cierto, en la promo de hace meses, la que recién salió cuando se terminó la primera mitad, veíamos a Judy dándole su chaleco a Daryl. Al parecer le hizo algunas mejoras y pintó una de las alas de Ángel de color azul. Bueno, regresando con el tráiler, ahora se muestra un par de tomas de la parte en la que están defendiendo Hilltop. Se confirma que Kelly no murió en la cueva, también podemos ver a Yumiko, Dayan de Reino, Eugene y me parece que nada más. Algo que sobresale de esta escena es el tanque de agua. Como muchos ya saben, un tanque trae la muerte de Gabriel a manos de Beta. El padre está arriba, ve la llegada de los susurradores. Del susto termina cayendo y queda colgado entre las escaleras y Beta le corta las tripas. Una teoría es que en vez de Alexandria ahora esta parte la veamos en Hilltop. Vemos a Aaron, a Daryl, a Eugene y a otros alexandrinos. Por lo que personajes de Alexandria se movieron a esta comunidad para defenderla de los susurradores. Así que el padre podría estar dentro. Michonne con un par de caminantes, como hizo su primera aparición en la serie por allá del final de la temporada 2. Bueno, Michonne se va y por lo que se ha dicho ya no regresa más a la serie, así que seguramente habrá un par de homenajes a ella. Esos dos caminantes atados a estas cuerdas lo veo como un simbolismo al personaje de Michonne. Probablemente esto sea de los últimos capítulos en los que estará apareciendo. Algo similar están haciendo con las referencias de la salida de Rick y su herida en la misma parte de la temporada 1. Un primer plano de Carol que es muy directo, no se logra ver mucho de fondo, pero parece que están arriba de las murallas de Alexandria por las láminas que vemos que están detrás. Otro primer plano ahora del padre Gabriel está en la prisión de Alexandria, allí podemos ver los barrotes, aunque recordando Hilltop también tiene una prisión, así que está en alguna de esas dos. En Alexandria ya no hay nadie retenido en la cárcel, Negan se fue, Lydia también y a Dante lo terminó el padre Gabriel en el capítulo 8. Quizá una teoría podría ser que Negan llegó con la cabeza de Alpha y lo encerraron por un rato y sea él a quien está mirando el padre Gabriel dentro de la prisión. Rosita en el bosque cerca de una cabaña, de esta cabaña tenemos unas filtraciones bastante grandes, si quieren saber les estaré dejando el link debajo del video. Daryl y Ezequiel dándose la mano, esto más bien lo veo como una despedida, sabemos que Ezequiel realizará un viaje junto con Eugene y Yumiko, pues creo que aquí Ezequiel se está despidiendo de Daryl antes de partir en su viaje. Que de eso mi teoría es que llegará Maggie, todos se enterarán que tiene cáncer de tiroides, donde está George y muy probablemente sea la Commonwealth, pues ella le diría a Ezequiel que viaje a la Commonwealth ya que allí sí habría médicos que puedan solucionar su problema con el cáncer. Una mano saliendo de una tumba, aquí lo tengo muy claro, para los que piensan que ahora sí los muertos se van a levantar de sus tumbas, pues creo que no será así. Si se dan cuenta, el tipo de escena es la misma donde se ve a Beta, creo que las cosas estarán de la siguiente manera. En el capítulo 7 Dante mató a esta señora, no recuerdo cómo se llamaba o si dijeron su nombre, pero él cavó una tumba y la enterró. En la promo del año pasado vimos que los susurradores estaban entrando a una caravana que tenía una especie de pasadizo, pues creo que esto lo hizo Dante. Ese pasadizo por donde entran los susurradores conduce a esta tumba donde fue enterrada la señora dentro de la zona segura. Para que ellos pudieran infiltrarse, todo esto lo hizo Dante y la mano sería de Beta la que vemos en esta promo. Nuevamente a Michonne y ha cambiado un poco de look. Esto creo que es de su último capítulo en la que se filtraron un par de imágenes que estaba dentro de un barco que ahora sabemos que es este, el que vimos en la promo anterior. Connie y Magna dentro de la cueva, como ya se dieron cuenta, Connie no se le vuelve a ver nuevamente, de hecho la única escena vista hasta ahora de ella es esta toma. Hay dos posibilidades, o que la hayan matado o que fingieron la muerte del personaje para de esta forma sacar a la actriz, porque al parecer tiene otros proyectos donde está trabajando, incluso hay información de que si no muere y la desaparecen la veríamos del capítulo 9 hasta la próxima temporada 11, pero bueno ya veremos qué hace GMC con el personaje de Connie. Negan y Alpha caminando juntos, de hecho ya Negan ha sido aceptado como un susurrador, lo vemos usando una máscara de caminante, creo que ya en estas alturas es más que obvio que seguirán la línea del cómic con Alpha y Negan, si quieren saber cómo podría terminar esto abajo hay un video de una filtración.
Pero bueno, les adelanto y por si no lo vieron, Negan parece ser que tiene un cuchillo en la mano. Además, la toma está muy bien colocada. Alpha adelante, Negan por detrás. Creo que en este punto Alpha ya fue y le van a terminar volando la calva. Otra vez aparece Rosita con la prima de Lucille tratando de defender a Coco ya que los susurradores han entrado. Creo que este será uno de los capítulos más intensos, lo veo que tiene para ser un buen capítulo, prácticamente los tomarán a todos por sorpresa en medio de la noche. Y por último un par de escenas más de la batalla que se armará en Hilltop, Judith destrozando caminantes, también se puede ver a Eugene, a Rosita, al parecer muchos personajes de la zona segura se han movido a Hilltop, lo que me hace tener la idea de que se han visto en la necesidad de huir de la zona segura, quizá los susurradores al infiltrarse volvieron a derribar las puertas y no les quedó de otra más que refugiarse ahora en Hilltop. Y bueno gente, esto es lo que muestra la promo del capítulo 9 al 16, será una mitad muy buena, veremos la salida de Michonne, hay incertidumbre de cómo lo hará, cómo harán esa despedida con su grupo y sobre todo con sus hijos, muerte de Alpha, ataque a Hilltop y a la zona segura, regreso de Maggie, introducción de la Commonwealth y también creo que revelarán más del misterio de la radio, todo eso a desarrollar en 8 capítulos, claro esto como consecuencia de que la primera mitad no tuviera hechos tan relevantes, pero bueno los 8 restantes se ve que van a estar muy bien, así que por mi parte ha sido todo, nos vemos en el siguiente.